Pues estos son los crótalos tibetanos, crótalos que se utilizan por el pueblo tibetano, sobre todo en su formato espiritual dentro del budismo. El crótalo, muchos de los instrumentos que busca Ritual Son, y en este caso este instrumento fundamentalmente, son instrumentos que se utilizan en ceremonias. Este es muy especial porque el crótalo en el budismo tibetano se utiliza para la limpieza de nuestro karma, los que crean en el karma, evidentemente, y en su religión. Pero con ese sonido lo que se intenta es, digamos que, un poco liberarnos de nuestras deudas kármicas que adquirimos con nuestros seres. Por eso, en muchos casos, los decoran con símbolos tibetanos, símbolos del Dharma, digamos, de su budismo. Y en este caso, por ejemplo, estamos viendo un mantra, el mantra del amor y la compasión, el Om Mani Padme Hum. Un crótalo o tinsha, como se dice en Tíbet, que puede ser decorado, puede ser natural, eso a vuestra elección, y los tenemos en tres tamaños, como os puedan gustar. Crótalo pequeño. Crótalo mediano. Crótalo grande. Crótalo mediano especial. Crótalo grande especial.